Tal como están, bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el máster Graving Pérez Rojas, quien es químico y co-coordinador del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas del Centro de Investigación de Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Graving, bienvenido a Conciencia y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, Gustavo, por la invitación. Un honor estar acá. Hemos tenido ya a dos investigadores del SICA, del lo que conocemos como SICA, como, como pero siempre es pertinente recordar qué significa el SICA, qué hace el SICA, qué objetivos tiene, cómo nació el SICA. Perfecto, claro que sí. Eh, bueno, Gustavo, el SICA, como vos lo dijiste, es el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica y es justamente la, la unidad de la Universidad de Costa Rica dedicada al estudio, prevención, mitigación de la contaminación ambiental eh, por orígenes naturales o antropogénicos, o sea, del ser humano. Eh, nosotros en el SICA tenemos justamente el objetivo de eh, investigar y estudiar justamente estas causas y consecuencias de contaminación, no solo en el ambiente, sino que también en los alimentos, principalmente de origen vegetal. Entonces el SICA se crea ya hace más de 30 años, en el año 82 justamente, primero en la, en, en la Escuela de Química de la UCR justamente, y luego gracias a la labor tesonera de una serie de personas, donde destaco a la doctora Elizabeth Carazo, ya pasa a su propio edificio, ¿verdad? Y a partir de ahí crece, y crece, y crece, y crece fuertemente, ¿verdad? Siendo una de las instituciones más importantes a nivel no solo nacional, sino también de la región latinoamericana. Y próximamente, si Dios lo permite, tendremos nuevo edificio en la ciudad de la investigación, ya adaptado a lo que son condiciones de laboratorio y demás. Actualmente están en la parte eh, detrás del edificio de medicina. Detrás del edificio de medicina. Estamos contigo al laboratorio de ensayos biológicos, el Levi. Es correcto. Eh, Graving. Ustedes tienen dos líneas de acción. Una es la investigación y la otra es la venta de servicio. Me, 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 me importa mucho que destaquemos eh, las dos. Comencemos con venta de servicio. ¿A quién le venden ustedes el, el servicio? ¿Quiénes son sus, sus clientes frecuentes, por ponerlo de una manera popular? Perfecto. Bueno, mira, yo prefiero llamarlo, ¿verdad? Eh, más que venta de servicio, vinculación externa. O vinculación. Claro. La vinculación externa, exactamente y el SICA ofrece estos servicios a todo el sector productivo nacional. Todo el sector productivo nacional porque se ofrecen servicios que están en su mayoría acreditados con la norma 17025 2005, en lo que son los laboratorios de análisis de plaguicidas y de calidad de aguas. Esos dos laboratorios llevan a cabo controles y análisis en muestras ambientales, agua, suelos, sedimentos. Y en el caso del laboratorio de plaguicidas, también en residuos de contaminantes, no solo plaguicidas, en alimentos, principalmente de origen vegetal, pero también en muchas otras matrices. Entonces, los, los grupos más importantes son la parte productora nacional, exportadora nacional, también lo que son diferentes instituciones gubernamentales que requieren de nuestros servicios en plaguicidas, calidad de aguas, análisis ecotoxicológicos, bioremediación, eh, degradación de contaminantes y de plaguicidas, calidad de aire, son muchos los servicios también que se ofrecen, pero como una vinculación externa, una cuestión de servicio a la comunidad y producción nacional. ¿Y la parte de investigación? ¿Cómo definen ustedes las líneas de investigación propiamente dichas? Las líneas de investigación vienen muy de la mano, justamente con la función del SICA y de cada laboratorio, pero son cuestiones multidisciplinarias e integrales. Entonces, una investigación del Zika nace con un objetivo, por ejemplo, de investigar el grado de contaminación en la región del Caribe, por ejemplo. Esto, esto viene de la mano no solo con análisis de plaguicidas. O sea, yo, por ejemplo, puedo llegar y decirte, Gustavo, en, en esta muestra de agua salió tal contaminante, pero el Zika va más allá. El Zika no solamente te dice salió esto. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Entonces, tenemos una serie de unidades, no solamente la parte de laboratorios, también tenemos una unidad socioambiental con sociólogos, tenemos también la unidad de muestreo, tenemos la unidad de calidad, tenemos un compendio de unidades que velan porque esta investigación sea integral. O sea, vos no solamente te voy a decir, Gustavo, te salió esto, sino que, ok, Gustavo, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo vamos más allá? Y estos proyectos de investigación son el fuerte del SICA, porque el SICA justamente vela por eso, y no solo a nivel nacional. A nivel nacional tenemos proyectos, los proyectos dentro de lo que es Vicerrectoría de Investigación o vinculados con otras instituciones del Estado, sino que también a nivel internacional también. Casualmente le iba a preguntar al, al respecto, recuerdo de los dos invitados, eh, eh, los dos investigadores del SICA que tuvimos en conciencia en programas pasados, que mencionaban el vínculo que tienen ustedes con el Centro Internacional de Energía eh, Atómica. Esto es el SICA... Con el centro o son algunos proyectos específicos con, con este centro de, de, de internacional de energía atómica? Bueno, importante mencionar que el OIEA, en español, Organismo Internacional de Energía Atómica, el cual es asociado a lo que es eh, la Organización de Naciones Unidas, nosotros somos desde el 2006 Centro Internacional de Colaboración e Learning del Organismo de Energía Atómica en lo que es aprendizaje y capacitación. Entonces, el SICA, año con año, brinda capacitación a nivel nacional e internacional. Eh, a pasantes, grupos de estudiantes, cursos, workshops y todo eso con el Organismo de Energía Atómica, desde el 2006 y ahora hasta el 2018 tenemos esa, esa distinción con el Organismo de Energía Atómica y ellos, nosotros tenemos proyectos de investigación en conjunto con ellos. Ellos son un gestor, ellos son también colaboradores, ellos están en conjunto con nosotros y son proyectos que a nivel nacional y regional se van desarrollando, no solamente a nivel nacional, pero entonces. Hay una vinculación, SICA, Universidad de Costa Rica, Organismo de Energía Atómica. Pero hay apoyo económico, digamos, el, el, el Organismo de Energía Atómica apoya económicamente las, las investigaciones y los proyectos que ustedes desarrollan. Ellos, ellos el apoyo que brindan es de una manera logística, por ejemplo, claro que sí, más bien gracias a ellos es que el SICA, y gracias a la Universidad de Costa Rica también el SICA, ha adquirido muchísimos de los equipos. Entonces el apoyo es, es logístico, llamémoslo así, el, el organismo te dice, mira, Vamos a trabajar en tal proyecto con, con que tiene una visión internacional, ¿verdad?, para buscar soluciones a este problema y te vamos a apoyar, no solo al SICA, porque no solo el SICA está en el proyecto, hay muchísimos países que están entonces en el proyecto en donde el organismo te dice, bueno, mira, para que todos trabajemos de manera eh, unificada y de la mejor manera, los vamos a apoyar de esta y esta manera. Por ejemplo, el SICA con el caso de lo que son equipos eh, de altísima tecnología también con capacitaciones, muchísima capacitación nos brinda el, el organismo de energía atómica y en muchos otros aspectos también. Una pregunta muy, que tiene muchos componentes y va a ser difícil de, 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 de responder en, en pocos minutos, eh, Gravy, pero me veo obligado a hacérsela. ¿Cuál es la situación del país en términos de contaminación ambiental, de acuerdo a toda la, la experiencia acumulada de ustedes en 33 años? Bueno, te puedo mencionar lo siguiente. Con respecto a eso... El país, al menos comencemos con lo que es la parte de regulación. El país está, considero, a la vanguardia en la región centroamericana. Lo estamos. lo estamos. Eso significa que estamos mejor con respecto a otros no países. No sé si centroamericanos. mejor o peor. Diría a la vanguardia en el sentido de que, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo capacitación y muchísima divulgación para estos países. Además, yo conozco muchos de, de los colegas de, de la región centroamericana y Costa Rica está en un nivel que puedo decir eh, eh, bastante bien. Ahora bien con respecto a la región latinoamericana y por supuesto a, 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 a regiones como Europa, tenemos que aprender muchísimo. Sin embargo, en la cuestión de contaminación ambiental, lo importante acá no es tanto el hecho de cuál es el impacto que se está teniendo sino cuáles son las alternativas y la búsqueda de soluciones. Antes hago un llamado importante. Por supuesto, en todos los países hay problemática de este tipo, pero centros de investigación como el SICA, la Universidad de Costa Rica, en conjunto con otras instituciones estamos trabajando en ello, pero no es como te digo, no es solamente llegar y decir, ahí está el problema. No, qué vamos a hacer con ese problema y claro, buscamos claro. soluciones. Permíteme interrumpirlo porque vamos. esto tenemos que desarrollarlo en el siguiente segmento. Hacemos una pausa ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster Graving Pérez sobre el quehacer del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Decíamos en el segmento anterior que tenemos que desarrollar un poquito más la situación real en términos de contaminación ambiental del, eh, del, del país. Uh -huh. Usted nos decía de que comparado con Centroamérica estamos en la vanguardia, comparado con otros países ahí hay cierto efecto. Es, podemos decir negativo al respecto. No digamos eh, vanguardia y negativo, porque son palabras como que muy tajantes, ¿verdad? Eh, puede ser que se, se malinterprete. Me refiero al conocimiento que tenemos con respecto a otros colegas y compañeros de la región, en donde todos vamos aprendiendo uno del otro. Pero sé que Costa Rica sí está en un lugar, está en una posición hacia adelante y con mejora continua. Por ejemplo, te puedo mencionar que no solamente es una cuestión de regulación con lo que es el Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde Costa Rica tiene, tiene esta, esta gran institución, ¿verdad?, eh, que se encarga de este control y seguimiento. Pero también existen diferentes eh, iniciativas. Por ejemplo, yo soy miembro de CONARE, eh, en representación de la UCR, de la Secretaría Nacional de Sustancias Químicas. Esta Secretaría justamente tiene la misión de eh, velar y guiar justamente en temas de contaminación ambiental. Por ejemplo, entonces las iniciativas son muchas, el crecimiento también debe ser mucho, entonces a lo que voy es que hay otros países, pues no es que estemos peor, sino que hay otros países de los cuales tenemos que aprender, ¿verdad? Y de los cuales tenemos que también recibir más capacitación. Para eso es la academia, por ejemplo, para eso somos UCR, por ejemplo, las diversas univers eh, universidades estatales y las demás, en donde hay que dar apoyo en el tema. En contaminación... Es un, es un parámetro que es muy difícil decir estamos aquí o estamos aquí, ¿verdad? Es una cuestión que hay que darle seguimiento íntegro. Eso, a y, eso me refería. Eh, eh, Gray, bien, hace poco recibí un correo donde aparecía Costa Rica como los principales usuarios de plaguicidas en, en, en todo su eh, territorio. ¿Es esto cierto y cuál es el impacto de plaguicidas en alimentos? Es muy interesante la pregunta que hacías, Gustavo. Y créame que me causa sensaciones encontradas. Porque, como le digo, eh, es muy fácil decir, de esta, esta agua está contaminada y ya. Uh -huh. La academia no tiene esa función. La academia no puede llegar y ser sensacionalista y decir, esto está contaminado y ya. El Zika no busca eso y la UCR tampoco. Buscamos decir, ok, eso está contaminado y antes de que eso salga a la prensa, bueno, vamos a buscar los proyectos de investigación y las alternativas para decir, ¿cómo, re, cómo remediamos esta situación que está pasando? Con respecto a tu pregunta, te puedo decir que de acuerdo a la base de datos oficial del Estado, que está en Infoagro, ese dato no es el correcto, ese dato debe depurarse y de pedirse explicaciones de dónde vienen todos esos datos. Es complicado, no es sencillo, porque por ejemplo, estas personas o estos investigadores que pudieron haber, o, o esas personas que dijeron esta información, hay que ver de qué base de datos, y se toman en cuenta una serie de cultivos y de datos de importación y reexportación, Costa Rica no solamente importa el producto y se lo deja acá todo. Tengo todo acá. Costa Rica reexporta el producto también. Esos datos hay que verlos. Tomaron en cuenta. Tomaron en cuenta todos los sectores productivos del país a la hora de ver las hectáreas de cultivo. Tomaron en cuenta los datos últimos que se están generando de importación, que los oficiales, nuevamente reitero, son los del gobierno. ¿Qué, qué, qué datos se tomaron en cuenta para, para decir: esto son, este es el cálculo, este es el, este es el, el número? Me queda la duda, me queda la duda al respecto. No estamos eh, seguros. Eh, sí, vamos perdón, a... perdón, sí estamos seguros o sí estoy seguro en decirte que el dato no es ciertamente el correcto, pero que por favor se nos explique de dónde viene entonces, cuáles son las bases de datos y los insumos para obtener ese número, Perfecto. porque el que yo conozco no es el mismo. Estoy pensando en el carácter vinculante del, de, de parte del SICA. Ustedes reciben una muestra de un río, por ejemplo, y ustedes demuestran que está altamente eh, contaminado. Ustedes están obligados a hacerle un reporte a alguna instancia eh, estatal eh, y que se vaya a tomar muy en cuenta la, la, la recomendación que ustedes están eh, haciendo. ¿Cómo funciona esa parte con respecto a la entrega de resultados por parte del SICA? Es muy importante la pregunta porque los resultados del SICA son confidenciales. De acuerdo, justamente. Se le, se le entrega únicamente a la, a la parte que lo solicitó. Gustavo contrató al laboratorio de análisis de praguesías para hacer el análisis en ese, en ese, en ese río, ¿verdad? En ese, o en, ese, en esa muestra. Gustavo será el dueño de ese resultado y Gustavo será el responsable de qué se hace con eso. Pero el Zika no se queda ahí. Exacto. El Zika va Perfecto. más allá y te dice: Gustavo, ese resultado, ¿verdad? Ese resultado está dentro de tales parámetros. Bueno, vamos a buscar nosotros la forma en cómo por medio de los proyectos de investigación y por medio de las vinculaciones que tenemos con las instituciones nacionales, buscamos una solución. Ahora bien, de la pregunta viene esta respuesta. Entonces, toda esta problemática, si la podemos nombrar así, tal vez, tiene solución. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos convenios en diferentes proyectos de investigación. Con las instituciones gubernamentales encargadas de la fiscalización, los que sí pueden decir, ok, ese resultado yo lo tengo y yo sí puedo decir desde el punto de vista del gobierno esta opinión o esta decisión. Entonces, el SICA está asociado con esas instituciones a sabiendas de esa problemática que se está dando en ese río o en esa costa, ¿verdad? O en ese ambiente, en esa fruta, en ese vegetal. Y entonces a raíz de eso surgen los proyectos de investigación con esas instituciones quienes son los encargados de fiscalizar a nivel nacional. La Universidad de Costa Rica no fiscaliza, ¿verdad? Nosotros investigamos. Fiscalizan otros, pero nosotros estamos de la mano con ellos para buscar esas soluciones. Correcto. Eh, hablemos un poquito de la vinculación de ustedes como centro de investigación con grupos de agricultores. ¿Hay un vínculo... Este, fuerte, ¿Fuerte? Coméntenos. Fuerte. fuerte, por ejemplo, te comento que ayer justamente andaban compañeros en la zona de Cartago. En todos los proyectos de investigación hay ese, esa vinculación. De hecho, hay una unidad de investigación socioambiental que al principio la mencioné, con compañeras sociólogas, y ellas, en conjunto con los demás expertos del SICA, visitamos diferentes regiones y damos capacitación, reuniones, integración con las comunidades en donde les decimos y les explicamos qué significa ese resultado, qué significa esa concentración de X o Y o Z sustancia, qué podemos hacer, cómo podemos promover las buenas prácticas agrícolas al respecto. Como te digo, no nos quedamos en decir, ah, mira, ahí salió y nada más, sino que vamos y buscamos la manera de cómo explicarles a los usuarios, a los productores, a las personas involucradas. A nivel nacional. A nivel no, nacional. No solo en Cartago, sino lo, ah, lo no, realizan no, a nivel nacional. En, los proyectos están en diferentes sectores del país. Y claro. participan todos los investigadores en esta, o ustedes tienen un grupo destacado para, esa, para ese eh, contacto con, con los agricultores. Cada quien en su, en su charco, ¿verdad? Entonces, los investigadores explicamos, los investigadores damos el, el, el criterio técnico con respecto a los resultados, pero como te digo, esta unidad y otras unidades del SICA eh, más vinculadas con estos sectores son los que están más en visitas. Sin embargo, nosotros también como investigadores vamos a las visitas, conversamos con las personas. Como te digo, ayer en Cartago, por decir un ejemplo de todos, eh, no solamente iban las compañeras sociólogas, ¿verdad? O el compañero, por ejemplo, también eh, en la parte de, de, de comunicación, sino que también compañeros de laboratorio de plaguicidas estaban ahí presentes. Excelente. Permítanme hacer una segunda pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con conciencia. Estamos hablando con el máster Graving Pérez, investigador del Centro de Investigación en Contaminación eh, Ambiental. Graving, ¿cuál es el papel de las autoridades del sector agropecuario con respecto a la investigación del, del, del Zika? ¿Cómo se involucra el sector toma decisión? Ok, en ese caso, como te digo, eso va muy de la mano con proyectos de investigación, ¿verdad? Con diferentes... Eh, entendimientos, ¿verdad? Acuerdos específicos que se, que se establezcan. Entonces, como te digo, la parte gubernamental es la fiscalizadora. Ellos son los que toman las decisiones. En conjunto con nosotros se generan entonces comentarios, alternativas, soluciones, ¿verdad? Eh, explicación de los diferentes resultados. Ellos son los que se encargan de decir, bueno, perfecto, la decisión es la siguiente, ¿verdad? Sin embargo, entre los dos llevamos a cabo lo que es la parte también de, de seguimiento, control y lo que es la parte de divulgación, la parte de capacitación. Eh, acá ya no para, para no meterme, digamos, en, en la rama de otros compañeros como los del, los del servicio fitosanitario del Estado. Te puedo mencionar que con respecto a los proyectos, ¿verdad? Eh, entonces ellos están de la mano con nosotros en la generación de los resultados, la elaboración de reportes y la búsqueda de alternativas, ¿verdad? Pero fiscalización son ellos, la parte de análisis nosotros, por ejemplo, y al final en la búsqueda de soluciones ambos. Excelente, uh -huh. excelente. El SICA como tal está organizando el sexto Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas, Alimentos y Ambientes, que se va a realizar el próximo eh, año. Coméntenos, uh -huh. por, por la importancia de este Congreso y que se desarrolle en nuestro país. Bueno, es una de las cuestiones más importantes para las cuales estoy acá, ¿verdad? El agradecimiento, que es justamente la divulgación del sexto Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas, Alimentos y Ambiente. Se va a desarrollar del 14 al 17 de mayo del 2017 en el lugar ya está establecido, que va a ser el Hotel Windham San José de Herradura. Y este evento es un evento de élite mundial una continuación de la exitosa serie de congresos latinoamericanos de plaguicidas que inicia en Santa María, del estado de Rio Grande de, de, del Sur de Brasil, en el 2007. Cada dos años se realiza, en el 2009 en, en Argentina, en el 2011 en Uruguay, en el 2013 en Colombia y el pasado 2015 en Chile. Por primera vez viene a Centroamérica el Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas, es un congreso de élite internacional. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando el Congreso Europeo de Plaguicidas en Chipre, en donde hay participación del SICA con la doctora Elizabeth Carazo y la química Jessy Matarrita, en divulgación del Congreso Científico, del Congreso Latinoamericano y divulgación científica. De hecho, por acá te, te muestro algunos de los diferentes eh, afiches y divulgación científica que ha habido del Congreso Latinoamericano de Plaguicidas. ¿Cuánta gente se espera, Gremlin? Estamos esperando alrededor de 500 personas. Es un evento grande. Al, sí, es un evento grande, alrededor de 500 personas, científicos de todas partes del mundo. De hecho, el aforo generalmente es de un 80-70% de personas eh, fuera del país. Sin embargo, más bien invitamos a todo el sector productivo nacional, porque no solamente se trata de cuestiones técnicas analíticas, también vamos con buenas prácticas agrícolas, vamos con la cuestión también de, de producción, vamos con regulación, vamos con otras y esperamos muchísimo la participación centroamericana y del Caribe. ¿Vienen principalmente académicos o quienes atienden? También vienen agricultores, quienes atienden el Congreso en experiencias sí. pasadas? En experiencias pasadas... Mucho de lo que es la parte académica, mucho de lo que es la parte regulatoria, la parte de instrumentación analítica, o sea, los proveedores de servicios analíticos, la parte de regulación internacional, vienen expertos de Europa, vienen expertos de Estados Unidos, de, de Latinoamérica, ¿verdad? Pero, eh, como te digo, este año, perdón, el próximo año, en el 2017, esperamos una participación muy fuerte del sector productor, porque el Congreso es por y para nosotros, esa es la idea, no solamente es el nuevo equipo... Carísimo que viene para hacer el análisis X, Y o Z, no, también esperamos y qué vamos a hacer con esos resultados o previamente cómo es el muestreo y las buenas prácticas agrícolas. Casualmente le iba a preguntar sobre los resultados de un congreso de esta naturaleza. Se hacen muchos congresos y por lo general no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que ustedes esperan después de este congreso, a, a nivel nacional al menos? Bueno, a nivel nacional esperamos un involucramiento y una proyección muchísimo mayor. Por ejemplo, te comento, una de las principales debilidades de nuestro país y de la región centroamericana es en el tema de regulación y legislación en temas de residuos de plaguicidas, por ejemplo, y otros contaminantes. Bueno, queremos justamente que todos estos expertos vengan y nosotros adquirir conocimiento y a la vez contactos. El contacto es para mí de lo más importante. El hecho de que, ok, con Gustavo, ya tengo el contacto con Gustavo. Bueno, yo ya puedo hablar con Gustavo al respecto, ¿verdad? Buscar alternativas de capacitación o de pasantías, ¿verdad? El SICA también, pueden acercarse a nosotros para ese tipo de cosas. Entonces, el contacto, lo que son también nuevos temas, que son falencias a nivel nacional también y de la región, buscamos que todo eso tenga una gran proyección dentro de lo que es el Congreso y también la divulgación científica, que es uno de los mandatorios, por ejemplo, de, de la Academia. Pues esperamos todo eso. Gravy, ¿cómo se involucra o, o cómo está involucrado el gobierno, digamos, toda la, la instancia es, es, estatal con respecto a este eh, Congreso? ¿Está participando? ¿Está apoyando? Coméntenos. Totalmente, totalmente. De hecho, el Congreso es coorganizado. El Congreso es coorganizado por lo que es el SICA, el CIPROC. Y otras unidades de la UCR, la UCR como tal, y el Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura. Entonces, la participación es completa, la participación es dentro de la organización del, del evento. ¿Se espera participación de estudiantes en este Congreso? Por también? supuesto. ¿Es un objetivo del Congreso? Muy, muy fuerte, muy fuerte. De hecho, justamente el Congreso Latinoamericano busca eso también, lo que es la integración estudiantil con diferentes proyectos, porque, por ejemplo, te comento que del SICA, todos los que hemos ido a participar, hemos ido muchas veces en condición de estudiantes y llevamos póster científicos o divulgación científica. Excelente. Hablando de estudiantes, ¿cómo se involucran los estudiantes en los diversos eh, campos de acción del SICA, de, del sea la investigación o el, el vínculo externo? Bueno, en la investigación te comento que, por ejemplo, hay muchísimos estudiantes llevando a cabo sus proyectos de posgrado, tanto de maestría, como de, de, de licenciatura, por ejemplo, hay muchísimos eh, estudiantes que están ahorita, por ejemplo, que ellos forman parte de los proyectos de investigación. Entonces, ellos están desarrollando su proyecto y a la vez esto es uno de los insumos para el proyecto de investigación, por ejemplo, en validaciones analíticas, en, en lo que es evaluaciones de datos, en muchísimos aspectos los estudiantes tienen mucho que ver con lo que es la investigación. Son estudiantes principalmente de la escuela de química. No necesariamente, no, no, hay estudiantes, hay estudiantes, por ejemplo, de ingenierías, hay estudiantes de microbiología, hay estudiantes de agronomía, es multidisciplinario, multidisciplinario. Eh, 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 hablemos un poquito en los últimos eh, minutos que nos queda del financiamiento principal de los proyectos. Eh, Universidad de Costa Rica, o ahí, ahí ya mencionamos energía atómica, pero ¿tienen otras fuentes ustedes internacionales? Pues las principales son estas, en realidad como te digo los proyectos como están adscritos a lo que es la, la, la vicerrectoría de investigación, entonces tenemos que estar apegados obviamente a todas las directrices que, que están generadas acá, ¿verdad? El, uno de los principales apoyos son instituciones, claro, eh, eh, internacionales como lo IA, y cuando hay acuerdos específicos o cartas de entendimiento, cuando hay proyectos con instituciones gubernamentales, obviamente se establecen sinergias también. Excelente. Graven, muchísimas gracias con y todos. desde ya muchísimos éxitos en la organización y desde luego en el Congreso del 2017. Muchas gracias a usted, Gustavo. Muchas gracias. gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.